Tú vacilas mentes al estilo Kun Agüero. La tuviste fácil, desde la cuna eres güero. ¿Por qué elegiste a Joyker? Tal vez algunos no sepan, esto lo voy a tocar rápidamente, porque algunos ya me estaban quemando, ya me estaban cremando, ya pensaban que yo era lo peor de lo peor. Hermanos, empieza el sorteo. Y cuando empezó el sorteo, nos dijeron algo así como que los segundos lugares se tenían que escoger entre ellos. No me acuerdo cómo estaba la vaina. El chiste es que incluso en el tablero del sorteo estaban los lugares que cada quien podía escoger. Por ejemplo, no sé, en la primera batalla estaba un número 1, pon tú, ¿no? En la segunda batalla estaba un número 3 y un número 2, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezan a sacar a todos en el sorteo, sale Skipper, o sea, todos los segundos lugares que pasamos de cada grupo. Yo pasé como segundo lugar de mi grupo A. El primer lugar fue Tirpa, el segundo yo y el tercero fue Nacho. Entonces a mí me sacan al último y les juro, yo iba por Wolf o por Nacho. Yo iba a escoger uno de ellos dos antes de enterarme que no podía. Yo iba por Wolf o por Nacho. Y de repente, o sea, de hecho me iba a discernir por Nacho, porque dije, pues para tener dos mexicanos en una llave y otros dos en otra, ¿no? Y de repente no sé cómo escucho que Eude y Caillou me dicen, es que pues ya solo puedes escoger a Skipper y a Joyker. Tiene que elegir contra Joyker o contra Skipper. Y ahí fue cuando volteo a ver el tablero, veo los números y solo quedaba un número 2 en donde estaba Joyker. O sea, yo solo podía escoger o a Joyker o a Skipper, no había de otra. Y pues ya con todo el dolor de mi corazón, pues tuve que escoger a Joyker, más que nada porque no quería que hubiera tres mexicanos en la misma llave. ¿Entienden? No quería eso. Así que bueno, pues así fue. Por eso lo escogí. Entonces por eso tuve que escoger a Joyker. La verdad no es algo que yo quisiera. ¿Por qué no Skipper? Porque Skipper y Asesino ya estaban en una llave. Escoger Skipper era meter tres mexicanos en el mismo cuadrante. Por eso dije, vámonos por Joyker para irnos del otro lado totalmente. ¿Entienden? Por eso hasta cierto punto, hasta las semifinales, antes de que empezaran las semifinales, había posibilidad de que dos mexicanos se enfrentaran en la final, porque yo me fui al otro cuadrante. Si no, a menos de que Joyker hubiera hecho esa hazaña, hubiera seguido esa posibilidad viva. Por eso me fui yo al otro cuadrante, para no dejar tres mexicanos en el mismo, sino que fueran dos y dos distribuidos, ¿entienden? Por eso fue. Sí fue una pena, no me lo esperaba, no pensé que fuera así. De hecho, en el video se alcanza a ver cómo yo al principio estoy a punto de poner mi man ahí en el tablero, y es cuando me dicen, solo puedes escoger a Skipper y a Joyker, y yo, fuck, ni modo. Así tuvo que ser, no había de otra. Y contra Gazir, bueno, contra Gazir ese tipo está loco. Puedo decir sin miedo a equivocarme que en el primer round nos tiramos cosas increíbles. A mí me encantaron algunas barras que le tiré, como la de la guitarrita. Hoy me voy a la final, achis, achis, gana el mexicano, que toquen los mariachis. Siento que en el primer round hasta cierto punto íbamos parejos. A mí me gustó mucho la cuando agarro el sable y le digo, solo jugando en España, es la única forma de que la fuerza lo acompaña. O cuando le agarro este pedo, que creo que es del excusado, y le digo, hablas tanta mierda delante de la gente, que esto a él le sirve como se pillo de dientes. Siento que eran rimas muy ingeniosas, pero ya en los minutos, en mi primer minuto, yo no escuchaba bien el beat, no sé por qué, simplemente como que siento que durante un momento lo perdí. Me gustó concentrarme para volverlo a tomar y hasta cierto punto siento como que ahí lo agarré mejor, pero sí me mermó un poco. Y les digo, es un poco complicado, es un ambiente un poco tenso batallar contra un pinche niño maravilla. Porque eso es lo que es un niño y rapea como si fuese un cabrón de que ya tiene lunares en la cabeza, ¿no? De que ya es señor, ¿no? Y es interesante cómo lo hacen, ¿sabes? Batallar contra Gazir en España es, ¿cómo decirlo? Es un ambiente un poco tenso hasta cierto punto. No hostil, porque no, pero sí es un ambiente que se hace un poco denso, porque es como de, lo sientes en el público, ¿sabes? Sientes como el público está muerte y está bien. Es el freestyle también, ¿sabes? Es la pasión del freestyle. Y eso a mí me sacó un poco de concentración. Pero aún así hice una muy, muy buena batalla. Me paré fuerte hasta el final. Y me paré firme. No solo fuerte, también firme. Algo que me doy cuenta de España, hermano, es que, ¿cómo puede ser
¿cómo puede ser que a España le salga un Gasir, un Sweet Pain, un Tirpa, un Menac en una temporada y todos clasifiquen a FMS Internacional? ¿Cómo puede ser que uno de esos, que es Tirpa, llegó a la final? No estoy diciendo que es imposible o que está mal. Lo que estoy diciendo es, ahí están en un nivel profesional muy cabrón. Y es algo que le admiro demasiado a España. De hecho, estuve platicando durante un momento con Juan Ortelli, justo antes de que empezara la final internacional. Estuve platicando mucho con Juan Ortelli y le dije, es que güey, aquí es otro pedo, ¿no? Le digo, aquí hay otra educación, le digo. Aquí hay otra forma de vida, aquí hay otra educación, aquí se preparan, le digo, aquí se preparan. Allá en mi rancho me entero que de repente alguien no pudo batallar porque llegó alcoholizado a un evento y lo movieron a la verga. ¡Qué dolor, güey! ¡Qué dolor! Le digo, porque no se vale, güey. Le digo, o sea, yo a veces le pregunto allá en mi rancho a los que por ejemplo quieren darle al siguiente nivel. ¿Cuánto entrenas? No entreno, me dicen. Le digo, o sea, ¿te das cuenta que esta madre se llama Liga de Freestyle Profesional? Los profesionales entrenan, carnal. Los profesionales van y se matan así, ¿sabes? Eso es algo que nos falta a nosotros. Le digo, por ejemplo, yo puedo decir que sí lo tengo porque yo me dedico a esto, ¿sabes? Yo soy un pinche apasionado de este pedo y me creo y me apoyo en mi pareja, en la China, para que me cree videos de Extreme Mode y así yo pueda practicar este formato. Practico todos los días, busco nuevas formas, me acerco a la gente que tiene todavía como más renombre internacional y les digo, ¿cómo le haces tú, güey? ¿Cómo practicas tú? Entonces es lo que les digo, ¿saben? Y le digo, y aquí este cabrón, le digo, parece que desde pequeño los crían para ser unos hijos de la chingada, güey. O sea, para hacer eso, unos campeones duros, ¿sabes? Le digo, entonces es muy impresionante, le digo, ¿cómo pasa esto? Porque aquí se ve que tienen mucha disciplina. Si te das cuenta, todos los que mencioné, Gasir, Menac, Tirpa, Sweet Pain, fueron rookies en su liga. Todos clasificaron a FMS Internacional. Dos de ellos llegaron a la final internacional de FMS. Y gente que venía con tablas de atrás como un RC o un CAN descendieron. La liga española empezó con nombres muy duros como BTA, Inver, ¿dónde están? Eso es lo que tiene que hacer la sangre nueva. Y yo quiero, y eso sí les se los dejo como consejo a todos mis mexas, a todos esos que quieren estar ahí también, yo quiero que ustedes se lo tomen ese nivel profesional. Profesional no es firmar un contrato. Profesional es que te creas profesional. Es que estés a la hora que te citen. Es que entrenes, es que practiques, es que dejes la vida por esto y te juro que te va a redituar. Eso es lo que necesitamos para que nos salgan MCs de todas partes, freestylers de todas partes y el día de mañana RC, no sé, Lobo, RC, Raptor, quién sabe, tengan que luchar con todo lo que tienen para, no sé, no descender porque simplemente el nivel está muy cabrón, que es algo que me imagino. ¿Qué opino de que ahora serán 12 integrantes en FMS? La verdad es que va a ser complicado porque es mantenerte constante durante 11 jornadas. Obviamente no puedes batallar contra ti mismo. Bueno, sí puedes, ¿verdad? Pero me refiero a que si son 12 participantes, pues solo van a ser 11 jornadas. Entonces, mantenerse constante, porque FMS es una mierda que se gana de constancia, hermano. En FMS no gana el que golpea fuerte una fecha. No gana el MVP de una fecha. En FMS gana... Es más, puede que ni siquiera quedes sin MVP en ninguna fecha, pero con que ganes tus batallas, punto. Pero ¿sabes lo complicado que es mantenerte un año entero, no constante, hasta en ascenso de nivel, hermano? Es complicado. Eso va a ser un poquito complicado. ¿Quién metería yo a FMS? Hace rato venía platicando esto con la China. Yo creo que metería a Asesino. Me encantaría que Asesino regresara. Creo que batallaríamos en un mejor nivel, en un como más enfocados todos, más entrados en lo que este formato es. Me encantaría que estuviera Asesino. Y yo haría una batalla, una especie de playoff entre Ari
y More. Eso es lo que haría, hermano. Eso es lo que haría yo. Y el que gane entra. Hay mucha gente que diría, ¿y Dominic? ¿Por qué no? ¿Quién más? O Red One, o no sé, Gonzo. Siento que hasta cierto punto More y Ari tienen más méritos en ese aspecto. Siento que Dominic, por ejemplo, 2 años enteros estuvo fuera del ascenso. Ahorita lo está intentando y ahí va en los primeros lugares también. Creo que en los primeros 8, primeros 6. Pero siento que lo que es Ari y More tienen como un poquito más de méritos en ese aspecto. Yo haría eso, la verdad. Yo es lo que haría. Punto, se acabó. Hay mucha gente también que dice, ¿y por qué Cacha no? ¿No? O sea, yo respeto mucho lo que está haciendo Shank, lo que está haciendo este Dozer, lo que está haciendo este Cacha. Lo que sí creo es, por ejemplo, que... Híjole... Que Cacha, por ejemplo, ya estuvo en un FMS, a él le tocó descender de la suya y siento que darle directamente el pase a él sí sería como ignorar todo lo que el ascenso durante algunos años ha hecho. Para mí sería primero que Cacha estuviera en el ascenso, que luchara el ascenso como todos lo han hecho. Y ahorita sería darle más mérito o más relevancia hasta cierto punto a los que han estado luchándolo por otros años. ¿Por qué no meto a Red One en este aspecto si él también lo ha estado luchando por otros años? Porque siento que otras personas se han sabido mantener un poquito más fuertes hasta el final. Eso es. Entre otras ideas, algo que me gustaría, pues claro que sí, son batallas y es lo que platicaba con Danger, que estaría chido ver a esa generación que fueron ellos, Tequila, Danger, Gino, Adrián, Eptos, batallar en este formato. No sé, hasta un 2-2, ¿sabes? Yo no soy Exodi, eso es duro. Yo soy Harry porque soy el mago dándoselo en el oscuro. ¡Oh!